Con su venia, señora presidenta, compañeras diputadas, compañeros diputados, estos golpes que sufrí y que veía sufrir casi diariamente a todos los desvalidos que se quejaban contra las arbitrariedades de las clases privilegiadas en consorcio con la autoridad civil, me mostraron que bulto, que la sociedad jamás sería feliz con la existencia de aquellas y de su alianza con los poderes públicos, y que afirmaron en mi posición de trabajar constantemente para sufrir, construir el poder funesto de las clases privilegiadas. Juárez presenta para las y los mexicanos una figura histórica, sinónimo legalidad, independencia y soberanía. En su legado recaen los principios democráticos más elementales sobre los que se construyó la República. Benito Pablo Juárez García, el oaxaqueño que se convirtió en un símbolo patrio, acumula elogios en su honor. Es visto desde los libros de historia como un héroe nacional, uno de los pocos mexicanos con un patriotismo acendrado. Sin embargo, Juárez también ha sido visto por otros como un hombre a afanes dictatoriales, un hombre comprometido, asaltado constantemente por sus contradicciones y condicionado a las coyunturas internacionales. Algunas de tales dimensiones como la firma del Tratado McClellan-Ocampo, que gracias a que el Senado de Estados Unidos nunca ratificó, quedó en letra muerta para ambas partes. En los hechos, el legado Juárez sustentó a México como un país con un lugar y reconocimiento en el mundo, como una nación que se apropió de los principios de igualdad de los estados, de no intervención, de autodeterminación y de solución pacífica de los conflictos, elementos indispensables hoy en día en el derecho internacional y fundamentado de la misma Organización de Naciones Unidas, decía Cosio Villegas, que el fácil ejercicio de citar y comentar los mensajes presidenciales hasta hacer con ellos libros enteros, no había hecho justicia al manifiesto y mensaje de Juárez en 1867. De estos, se desprende la conocida frase, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero por igual, se hace evidente el nacimiento de México como una nación independiente. Juárez se convirtió en un referente internacional con su posición sobre el reconocimiento de gobiernos. Hoy, la conocida doctrina Juárez es el antecedente directo de la fracción 10 del artículo 89 constitucional. Con esta doctrina, el México de Benito Juárez le decía al mundo entero que no necesitaba de ningún gobierno extranjero reconociera su existencia como nación independiente. Juárez, quien libró la muerte en Jalisco tras la intervención del poeta Guillermo Prieto, al tenor de la frase, los valientes no asesinan, fue perseguido por un conservadurismo que veía en él un peligro para él porque Estado e Iglesia habían acumulado desde tiempos de la colonia y que no podía sostenerse más de cara a la segunda mitad del siglo XIX. Las leyes de reforma impulsadas por Juárez dieron origen a un Estado mexicano laico, lo que suponía no solo una ruptura con el orden impuesto por los españoles, sino un nuevo pacto social en el que los pueblos originarios debían ser reconocidos. Justo Sierra sostenía que Juárez, paradójicamente siempre religioso, aún después de su reforma personal, veía a través de la Constitución
y la reforma, la redención de la República Indígena. La Constitución del 57 contenía en su inspiración federalista y republicana la vía legal para sacar a sus hermanos y hermanas de una condición para emanciparlos como él se había emancipado. Decía Rafael Rojas que la perseverancia, la fe, la ley, el tensón, la impasibilidad del Teocalli, el rigor y la paciencia de Juárez, criticadas por los conservadores, habían contribuido a que el liberalismo mexicano adoptara los ritos de una religión cívica. La supresión del fuero civil para los religiosos y los limitantes, la desamortización, los bienes eclesiásticos y en general que el Estado tomará en su cargo las labores civiles como los registros de nacimientos y matrimonios. Fueron duros golpes para los poderes fácticos y legales de esa época. Juárez, el indígena emancipado, liberó a México de los intentos imperialistas desde una óptica que cautivó a mestizos. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Sirva, por favor, concluir su intervención. Sí, gracias. Juárez fue la encarnación del liberalismo republicano tan deseado por los mestizos desde el inicio de la independencia y tan promovido por las naciones extranjeras inmersas en un capitalismo en auge. Se dice que como un abogado litigante, Juárez conoció las injusticias de las autoridades locales, lo que le desarrolló en un amplio sentido de la justicia. Produjo de su formación profesional y origen étnico lo que llevó a tomar actitudes más allá de la defensa, lo que indujo que diversas autoridades... Dado que su tiempo se ha excedido, le propongo insertar íntegro su texto en el diario de los debates con la finalidad de que su intervención quede registrada completa en el diario de los debates. Muchas Sirva, gracias, por favor, concluir su intervención. Es cuanto. Gracias, diputada. Háganos llegar, por favor, el texto íntegro de su intervención.